no le paro a eso, como eres pan con chicharrón. Pero me agarró la tritis y la ceguera. Continuamos con todos ustedes, último segmento, vamos a mensajería de texto al 0414-505-1932. Buenos días, Gerardo, ahora es culpa de Guaidó, lo de la Serie del Caribe, también ese señor es un descarado. Guaidó, sí. Yo estoy leyendo tal cual. Buen día, el presidente no tiene autoridad. No se dice cuál presidente. Ya la información de la señora del ranchito de la 37 la tengo, ya se la voy a pasar a la gente de Fundraving. Hay que ayudarla, claro que ayudarla. Sigo en mensaje de texto. Lo siento, pero en Venezuela somos muchos que no votamos el 20 de mayo, fueron elecciones ilegales. Gracias y buen día. Están respondiendo, Elizabeth. Hubo forfait. En béisbol, si usted no acude al campo de juego, pierde por forfait. Gana el equipo que sí asistió. La oposición es mezquina, no quieren la felicidad del pueblo a pie. Bueno, que ¿te respondo a cada mensaje o...? No, yo estoy leyendo, si quieres responder, okay. Responde. No, bueno, sin duda alguna, y va a significar una gran felicidad para Lara y para Venezuela. Ya inclusive muchas personas a nivel nacional se iban a movilizar a Barquisimeto, ya muchos habían reservado hoteles, ya muchos habían pagado hoteles, boletos aéreos, y eso sin duda representa un daño patrimonial a todos los venezolanos y venezolanas. Que hable de béisbol, ya no hable más de política, el invitado. Bueno, mira, Cardenales de Lara, sin duda alguna, aplastó a los Leones del Caracas, por supuesto, que significó una importante victoria, fue consecuente, el mejor equipo, sin duda alguna, el más consistente de toda la temporada. Pero vamos a olvidarnos de eso, somos en 2019, la gestión de Fundela. Okay. ¿Qué tiene Fundela para este 2019? Mira, este año 2019, en el mes de enero, arrancamos con muy buen pie, con bastante dinamismo deportivo, muchísimas actividades enmarcadas en la Divina Pastora, y por supuesto que también hicimos varias actividades de voleibol que sin duda alguna representaron una mejora para el gimnasio Berta Carrero. Apenas el día sábado en el velódromo Héctor Alvarado, el maestro cumplió 98 años, se hicieron muchas actividades donde por primera vez el patinaje con el ciclismo se unieron para realizar bonitas... Ya era hora. Sí, bonitas actividades. Allí hemos nombrado también un nuevo coordinador de esas instalaciones precisamente para revitalizar, e inclusive hemos llegado a diferentes alianzas con INDERI, que es el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, conjuntamente Fundela, la Gobernación del Estado Lara, para rescatar todo lo que es ese espacio. Sin duda alguna que vendrán ya mañana, el Ministerio de Juventud y Deporte nos convocó a una reunión con el viceministro de Alto Rendimiento para hablar sobre las concentraciones nacionales de los atletas que van en Caracas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y para el ciclo olímpico, son los Juegos de Tokio 2020. En esta reunión convocan a Fundela porque precisamente acá nuestro estado Lara va a ser sede de varias disciplinas deportivas rumbo a esto. Lara, previsto para los Panamericanos. Mira, nosotros todavía hay atletas que están por clasificarse. Acuérdate que estos juegos son en el mes de julio. Nosotros en los juegos del año 2018 siempre estuvimos entre el 9 y el 11% del aporte a las selecciones nacionales. Nosotros, mientras estemos en esa banda, estamos muy bien ubicados. Aportar un 10% del total de la selección es un buen número para el estado, teniendo en consideración que hay 24 estados. ¿Cuántos atletas han migrado de alta competencia? Mira, hay muchos atletas que están afuera fuera del país, atletas que representan a Venezuela, pero es porque están en sus bases de entrenamiento. No podemos decir que son atletas larenses que se han ido del país a vivir, porque tenemos un Ildemaro Ruiz, que es de Bogle, nuestro atleta del año, el año anterior, el año 2017, ¿verdad? Y él se la pasa en diferentes torneos a nivel internacional. Pues. Pero el ciclismo está, medio equipo está afuera. Sí, pero por ejemplo, Ángel Pulgar está aquí, pero el equipo está afuera y están trabajando en Perú. ¿Como cuáles? Pero por ejemplo, Ángel Pulgar, que es nuestro campeón panamericano de ciclismo en Aguascalientes, pero me estás preguntando por los atletas que van a representar a Venezuela en los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ángel Pulgar vive aquí en Barquisimeto, por supuesto, son atletas que constantemente están viajando, inclusive tenemos a un Freddy Valera en karate, tenemos a unos muchachos en judo que son excelentes. Entonces, decir que han migrado, hay algunos, por ejemplo, podemos decir que Rubén Limardo migró porque tiene no sé cuántos años viviendo en Polonia, pero en realidad está formándose como atleta, ¿verdad? No, para poder diferente. Bueno, pero son los mismos. Así como comenzó Rubén Limardo entrenando en el exterior para
para nadie es un secreto que la mayoría de nuestros atletas, no solamente los venezolanos, los atletas latinoamericanos, si los atletas latinoamericanos se quedan en su país de origen, no progresan como atleta porque tienen que buscar dónde es potencia cada una de sus disciplinas. Si eres esgrimista, tienes que ir a vivirte a Francia, por ejemplo, a Europa, donde la mayoría de las valías esgrimistas. Si te quedas aquí en Latinoamérica, lamentablemente no vas a ascender y no vas a poder intentar luchar por una medalla olímpica. Ok, entonces estamos hablando del 10% de la delegación que va a los Panamericanos, sería la Rense. Sería el objetivo ideal, porque así hemos venido trabajando, inclusive, si podemos subir los números. Sí, más o menos, una delegación de los Juegos Panamericanos es bastante alta. Nosotros tenemos mucha fortaleza en los juegos, en los deportes de conjunto. Allí de verdad el Estado Lara en el año 2018 dominamos la palestra nacional, y hacia allí estamos apuntalando también este año 2019. Un año 2019 que han anunciado juegos nacionales para el último trimestre de este año. ¿Van a hacer aquí? Y allí, no, van a ser en la región central. Van a ser entre Miranda, Distrito Capital y Vargas. ¿Los tres estados tienen cuánto tiempo que no se hace? En Caracas, en el año 2013, si no me equivoco, hubo unos Juegos Nacionales Juveniles. Para el año pasado anunciaron en varias oportunidades los Juegos, lamentablemente, el año antepasado y pasado, lamentablemente no se pudieron realizar, aunque sí se realizaron Juegos Nacionales Escolares, Juegos Nacionales Comunales, Municipales, hubo una gran actuación deportiva, llamémoslo así, en las diferentes modalidades, sobre todo en la etapa de masificación deportiva. Pero en la etapa de alto rendimiento, el Estado Lara no pudo mostrarse en su totalidad. Sin embargo, las federaciones siguieron haciendo cada uno de estos eventos. Acá en el Estado Lara se realizaron la mayoría cantidad de eventos. Este año estoy seguro que también en el Estado Lara vamos a realizar muchísimos eventos nacionales acá en nuestras instalaciones deportivas. Veamos rápidamente, vamos a mensajería de texto. Gerardo, el semáforo de la 60 con 13 está mal. Bueno, la gente de la MTT ya lo sabe. Pregúntales, invitado, ¿qué pasa con el Aquiles Machado? Bueno, el Aquiles Machado... Falta alumbrado, 3 años, que terreno y grama en malas condiciones, dice Pedro Ramírez. Sí, fíjate, a Pedro no sé si ha ido últimamente al Aquiles Machado. Durante el año pasado no se hicieron actividades. Desde más o menos el último semestre del año 2018 hicimos un convenio con la Asociación de Softball del Estado Lara, con su junta directiva, y ya comenzaron. Usted va al Aquiles Machado y ahorita hay constante actividad deportiva, trabajando en pro también de la recuperación de las luminarias para que vuelva a ser el Aquiles Machado lo que siempre ha sido, el templo del softball en el Estado Lara. Tengo un familiar jugando en Perú porque aquí no había oportunidad. Allá le dieron beca y universidad y dólares. O sea, no dicen nada. No, ¿y de qué deporte también? No, ¿no? Tienen que hablar con la zona educativa. Buenos días. No, esto es Hidrolara. Se nos acabó el tiempo porque terminamos más temprano. Pero tampoco que se nos acabó. ¿Es el tiempo y se acabó, sí o no? Ah, pues te veo a ti, tengo rato haciéndome ese. Bueno, Elisaú, entonces ya en las próximas oportunidades estaremos hablando de la planificación para los atletas de Lara en este 2019. Yo me despido. Gracias, Elisaú Sequera, presidente Fundela. Soy Gerardo José Oviedo. Nosotros vamos a estar mañana de nuevo a las 7:30 de la mañana por acá por Somos Televisión y por la 93.5 Somos FM. Arroba Jerobi es mi cuenta personal en Twitter, Jerobi47, arroba Jerobi47 en Instagram, y mi número al 0414-505-1932. Tengan todos una excelente jornada, un feliz día. Chao, chao. Dame un palito de cocuy, que me voy en galilla. Dámelo pa' la garganta, que tengo ganas de cantar. Dame un palito de cocuy, que me voy en galilla. Dámelo pa' la garganta, que tengo ganas de cantar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. Del panal sale la miel, del amor viene la vida. El golpe y el tabunaque, del tocuyo curarigua y de la caverna cuy, que su penca lo destira. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. Dame un palito de cocuy, pero que sea bien.
de pecaya que no me vas a engañar. Dame un palito de cocuy, pero que sea original. De paraguas de pecaya que no me vas a engañar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. Del panal sale la miel, del amor viene la vida. El golpe y el tamuranque, del tocuyo curarigua y de la gaba el cocuy, que su pecado destila. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. Dame un palito de cocuy, mambo de meserena. Va a cantarle a San Antonio, que es mi santo patronal. Dame un palito de cocuy, pa' poderme serena. Va a cantarle a San Antonio, que es mi santo patronal. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. ¿Dónde sale el cocuy, cocuy? Ya te lo voy a contar. Del panal sale la miel, del amor viene la vida. El golpe y el taburanque, del cocuyo curarigua. Y de la gana el cocuy, que es un pecado de tira. ¿De dónde sale el cocuy? Dímelo. Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. Hay un panito de cocuy, mamá. Sale el cocuy, ¿de dónde sale el cocuy?